está pasando, mi gente? Saluditos a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy Fanboy Gon y este es mi canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya llegamos a los 400 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, por confiar en mí en este gran proyecto. Y el día de hoy viene contenido chulo, de calidad, como siempre. Ustedes saben que aquí no hacemos porquerías. Lo primero es, ¿te suscribiste? Perro. Like, comment, and subscribe. Suscríbete al canal. Ayúdame a seguir creciendo, ya que somos 400. Quiero que lleguemos a más. Así que muchísimas gracias a todos. Suscríbete, dale like y comparte este contenido, que de esa forma me ayuda. Al igual que usted ve esta camisa. Esta camisa es de TFD, la bestia. Esta es mi camisa oficial. Así que si quieres ayudarme, en la descripción vas a tener el link para que puedas entrar y hacer la preorden de la segunda tanda que vamos a estar tirando de estas camisas. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Gracias a TFD. Gracias a la Academia de Tiro, que gracias a ellos es que yo compito. Yo participo en la división Carry Optics. Soy competidor de USPSA. Y créame que si usted quiere entrenamientos de calidad, búsquelo a ellos. Al igual que, mire, usted ve ese logo que está ahí. Como siempre, los mejores cinturones de portar, al igual que los Duty, son los de Core, con el pana, la bestia, Richie. Así que si quieres más información, ya usted sabe, ahí abajo la vas a tener. Al igual que Piu Piu PR, si estás buscando cositas de calidad, pase por la página de Piu Piu PR. Así que no se diga más. Comenzamos con este maravilloso video, que el día de hoy vamos a estar haciendo video reacción de las damas de este deporte. Ojo, no salen todas las damas. Ojalá y que yo tenga la oportunidad de, en un evento, poder tener a todas las damas de PR en una sola cancha. Pero son varias, así que fueron bastantes. La pasé súper brutal y tenemos algo brutal, porque no tenemos solamente a cualquiera. Tenemos actualmente a una de las competidoras de la división Carry Optics, que está en el top 10 en el overall. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que de las damas es la número 1 en la división. Así que vamos a estar hablando de ellas. Así que vamos a empezar. Bueno, mi gente, entonces aquí tenemos la primera dama que le vamos a hacer la video reacción. Y créame que no es cualquier competidora, es Katia, la bestia. Ella es competidora de USPSA, tiene una trayectoria súper increíble. Y por cierto, podcast mañanero, 3 de agosto con ella. Estoy súper emocionado, porque créame que tener una competidora de este calibre y con tanta reputación, créame que lo que viene es chulo. Así que, oye, competidora, hija de Max, dueño de RL, ellos son dueños de RL los dos, así que, ¿qué les puedo decir? Estoy bien emocionado, una competidora con una trayectoria y un calibre brutal, así que vamos a estar viendo su desempeño en la primera cancha. ¡Wow! Esto es increíble. Estos son detalles donde tú te das cuenta de el que está comenzando y el que ya tiene una, o sea, que tiene experiencia, el cómo tú repasas la cancha. O sea, esto es algo que incluso yo a principio, cuando lo empecé a hacer y veía que todos los que le meten duro a este deporte lo hacen, es como que aquí es donde tú ves pequeños detalles que te dan a entender que lo que viene es serio. Esa seguridad con la que enfrenta los metales, cómo sale agresivo. ¡Día! ¡Boom! Es que... ¡Ah! Es que... ¿Qué les puedo decir? O sea, muchos pequeños detalles que hacen los duros. Y ella lo ejecuta súper bien. O sea, es que es increíble. Vamos a hacer un pequeño repaso de detalles que le estoy hablando. Lo primero es, miren con la seguridad que ella lanza ese primer tiro. O sea, no duda. Teniendo un gatillo doble acción y después acción sencilla, ¿cómo lo domina? Se nota que ya lleva tiempo utilizando esta plataforma. La seguridad con la que ella enfrenta estos metales es increíble. ¡Gracias!
Miren, entonces, detalles como este son brutales. Miren cómo ella sale explosiva de una ubicación y rápido que ya está llegando, está preapuntando y ya ella tiene un ojo de esa tarjeta. Y una vez sale, vuelve, rompe su grip para aprovechar y tener un poco más de movilidad y explosividad, lo cual está excelente porque, como ve, aprovecha esa explosividad con el cuerpo, pero ya cuando está llegando a su próxima ubicación, ya comienza a hacer una frenada y a preapuntar. Así que es increíble la evolución que está teniendo Katia dentro de la división de Carry Optics. Así que vamos a estar viendo una segunda cancha, porque una cancha no da, una cancha no da. Entonces, aquí tenemos una cancha que la quise poner por cómo ella implementa la estrategia dentro de esta cancha. Esta es una cancha que era complicada y era la primera cancha que todas las damas de esta escuadra iban a hacer. Y ella la enfrenta súper bien. Vamos a estar viéndola. Ahí, como ven, ya ustedes saben, repasando esa cancha. Shoot a bit. Shoot a bit. Stand by. Ahí va la... ¡Wow! ¿Cómo enfrenta ese metal? Elimina ese sector cómodo. Falla el tiro, pero lo... rápido. Es que esto es increíble. O sea, ok, para que ustedes tengan una idea, le comento. Actualmente Katia salió de, si no me equivoco, ¿verdad? Ella estaba en producción y salió y se cambió a Carry Optics. Entonces aquí tiene la ventaja de que tiene un reto y tiene más capacidad, lo cual va a coger todo el nivel increíble que ella tiene y lo va a poder maximizar muchísimo. Y aquí es donde usted ve esa ventaja que tiene un punto, que tiene un red dot. O sea, el cómo ella enfrenta con una seguridad brutal, cómo ella rápido que falla un tiro puede volver a rematarlo y tirarlo en movimiento sin problema. El cómo ella en un solo sector, en una posición de ventaja, sigue enfrentando varias tarjetas, la remata sin problema, ya que esa división de producción le da la ventaja de que en producción son 10 balas. O sea que, por lo tanto, usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted hace esos tiros, porque si usted dispara y se le van tiros de más porque usted no asegura ciertos tiros o comete errores, usted entonces va a tener que hacer una recarga antes de tiempo o se va a quedar sin balas en un área donde no le conviene. Y ella ya este juego lo tiene dominado porque lleva tiempo. Es que es brutal, brutal, brutal. Así que vamos a estar viendo más canchas de diferentes damas. Y aquí tenemos, ustedes saben, a Brenda la Bestia, esposa de Rada. He tenido la oportunidad de competir en la misma escuadra, de hacer una video reacción de ella, pero es que ella es de las competidoras que de verdad que es increíble el nivel que tiene. Y vamos a verla, vamos a verla. Mira, y Katia estaba de arroz, yo no me acordaba. Lo mismo, mucha seguridad, ya conocen su plataforma, mantiene el agarre en esa transición, lo cual eso está excelente. Perfecto, trabaja el reload en un tiempo muerto, que eso está excelente. Falla uno de los tiros, pero rápido recupera y lo remata. Nice, nice. Con detalles bien chéveres de Brenda es el detalle de que ella en errores que comete, errores que rápido los arregla. Como por ejemplo, falló un metal y va a transicionar, vuelve, lo remata otra vez y se va entonces a otra posición. El cómo usted ve la veteranía de estas damas que llevan años en el deporte, que ya se conocen el juego, cómo aprovechan la recarga en tiempo muerto, donde una vez enfrentan un sector van a una área y empiezan a aprovechar ese tiempo de transición para hacer esa recarga, y una vez llegan ya están preapuntando, cómo ya tienen dominada su plataforma. Tiro de doble acción no es sencillo. Tengo novatos que se están cambiando a plataforma SZ, pasan trabajo. Ellas ya lo tienen, así que excelente, excelente trabajo. Me encanta. Así que vamos a estar viendo otras canchitas de otras damas. Y aquí tenemos a la máquina de destrucción masiva, a
¡La máquina! Tenemos a Amy, la bestia brutal. O sea, el crecimiento que Amy tiene como competidora es increíble. O sea, es excelente competidora, una creadora de contenido en la maldita madre. Así que vamos a estar viendo esta cancha. Por cierto, esta... No lo voy a chotear ahora. Saludos a Hansel, que estuvo de Aarón. Double action, lo maneja súper bien. Oye, transición lateral bastante explosiva. ¡Fua! Reload en área muerta. Me gustó esa agresividad de cómo enfrenta esa tarjeta lateral. Nice. Lo primero es, hizo cancha perfecta, no falló un tiro, le quedó brutal. O sea, la cancha súper limpia, el cómo tira, el cómo hace la estrategia, lo mismo, reload en tiempo muerto, enfrenta esas tarjetas sin problema. Metales que eran más complicados, porque esto era un evento de metales, que eran circulares, que era solamente un tiro, ella le daba con un tiro de control para poder entonces tener ese tiro y no perder tanto tiempo, ya que recuerde, hay ciertas tarjetas o en este caso metales en ubicaciones donde ser consistente y preciso te va a ayudar más que intentar ser bien rápido y darle. ¿Por qué? Porque vas a perder mucho tiempo. Ella lo trabaja súper bien, el cómo ella mantiene el grip, movimiento lateral, sigue enfrentando esos metales, sale explosivo de forma lateral. A veces va un poquito más lento, pudiera ir más rápido, pero ella todavía está entrenando eso, el aprovechar y ser más explosiva dentro de sus canchas. Pero excelente estrategia, muy bien ejecutada, muy buena cancha. Y aquí tenemos a otra de las damas que estaba compitiendo, le mando saludos. Ella tira súper bien, tira en la división de Open, utiliza un arma muy buena, una de las armas favoritas de Pirayo, de mi pana, mi hermano, te extraño. Entonces nada, mi gente, pues esta cancha sin querer la cámara por algún motivo la empezó a grabar cuando ya había enfrentado unos metales, así que está a mitad, pero vamos a estar viéndola para que vean el desempeño, ya que esta fue la primera cancha, ella está un poco fría y comete algunos detalles que es normal que pasen, pero ella, miren cómo lo resuelve. Sale movimiento lateral, bastante agresivo para llegar a esa posición de ventaja. Falla ese tiro, pero lo remata. Y aquí es donde está el detalle, deja un metal en la parte de atrás, pero miren cómo ella rápido va hacia atrás y enfrenta. Ahí también, no sé por qué, la cámara me empezó a grabar de antes. Pero como ven, el detalle bien interesante es que a pesar de que comete ese detalle de que deja ese metal atrás, lo cual le cuesta bastante tiempo, pero como quiera va, lo remata con dos tiros sin fallar. Al igual que se mantiene muy consistente en sus metales, bien poco, ella tuvo que rematar otra vez para dispararle. Así que un detalle bien importante que yo le recomiendo a las chicas, a los chicos, a todo el que está en este deporte, es que siempre tu primera cancha tal vez no salga como tú quieres, pero lo importante es no la tires a tu 100%, tírala a un 80-70% de tu capacidad. Es un consejo que incluso JJ Racanza lo da, para que usted pueda ser consistente, lo haga bastante bien y de ahí usted entre ya caliente a una segunda cancha con una confianza, ya que esa primera cancha la hizo bien y lo demás lo va a trabajar súper bien. Así que nada, detalles que comete, pero ella es una veterana, es alguien que tiene mucha experiencia, así que es excelente el cómo ella recupera ese tiempo y aunque se cometen detalles, por eso es que es importante esto, se cometen detalles, los arregla y los trabaja. Así que vamos a ver otras canchas más. Así que aquí tenemos a otra de las competidoras. Ella compite en Carry Optics también. Utiliza CZ con la 3G con XRO. Así que vamos a estar viendo detalles de cómo ella enfrenta esta cancha. Vamos allá. Por cierto, Academia de Tiro, la bestia, ya ustedes saben cómo es. Información en la descripción.
Enfrenta consistente esos metales. Ahí le da problema a una de las balas. La raquea, utiliza el red dot para raquear, lo cual es bastante inteligente. Una movida súper brutal. Se queda sin bala. Hace un reload. Otra bala le da problema. Esto es algo constante actualmente. Ok, lo primero es una movida súper brutal y que yo en lo personal no lo utilizo, pero es una movida muy inteligente, es utilizar el red dot para raquear, ya que tiene más superficie para poder manipular, ya que la CZ, como ustedes ven, el slide está bastante pequeño. Entonces manipular del frente es un poquito complicado, y a veces a las damas se les hace un poquito más complicado porque el recoil spring, al ser un poquito duro, pues tiende a dar un poquito de problema. Entonces utilizar el red dot es una forma rápida de limpiar un malfunction que tú tengas de tu arma. Eso está excelente. La consistencia con la que ella va enfrentando ese metal está excelente. A veces tiende a anticipar un poco los tiros y a tener un pequeño dipeo en su alma, como que baja un poquito, le pasa a veces. Pienso que algo que es bastante sencillo de trabajar y de arreglarlo, pero dispara muy bien, hace la recarga muy bien. De verdad que excelente. El reload, a diferencia de otras muchachas, lo trabajó en un área donde tal vez de aquí, de esta posición exactamente, de este frame al frente, hubiera sido un poco mejor, ya que podía terminar todo el sector de la parte del frente sin tener que hacer la recarga. Entonces pues le hubiera costado menos tiempo, ya que hay más segundos disponibles de donde ella está a donde es su próxima ubicación, que es de donde se queda sin bala, que es en la parte penúltima de la cancha al frente, que son pasos. Pero son detalles que, ¿verdad?, que uno puede ir corriendo poco a poco, pero el desempeño de ella es muy bueno, muy buena memoria muscular, muy buena consistencia, excelente trabajo. Entonces, mi gente, ¿qué les puedo decir? De verdad que para mí ha sido un enorme placer poder estar y poder, y oye, y a mí me invitaron a ir a este evento a grabar a las muchachas. Yo de verdad que para mí es un placer increíble. ¿Por qué? Porque desde el día 1 mis primeros videos han sido grabando a mi ídolo, y dentro de mi ídolo está Lina Mikules, que es una de las tiradoras más increíbles de todos los tiempos y es mujer. Y yo lo que quiero exhortarle a todas ustedes, damas, es que no tengan miedo al deporte y en general. O sea, esto es para todos, así que para mí fue un enorme placer el poder crear contenido, el poder estar en este evento. De verdad que hay muchas competidoras increíbles en este deporte y yo espero tener el gran honor y la oportunidad de poder seguir grabando a cada una de ellas y que tengan una introducción dentro de mi canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Si te gustó, dale like, suscríbete a este canal y nos veremos en la próxima con un nuevo video.